me. Oh, è più facile da cantare così, sì, sì, eh? Sì, sì, è più... diventa un, cioè, un istinto comune. No? Arturo? Hola, ¿qué tal? Chileno. Chileno, de Concepción. ¿Y hace cuánto tiempo viviendo aquí en Roma? Hace ya casi 2 años. Arturo, ¿y en qué te encontramos? Me encuentran en una de las actividades que tenemos aquí en el Teatro de la Ópera de Roma, La Fábrica, que es un programa de jóvenes artistas, junto a Ramón Teobal, pianista, Eleonora Pachetti, la responsable del proyecto, en una clase como las que hacemos todas las semanas, siempre. ¿Y qué tal nuestro compatriota chileno? Muy bien, porque es muy fácil trabajar con él. El trabajo diario, bueno, es un entusiasta, entonces el trabajo a diario es muy fácil y también, ¿sabes qué? Reacciona muy bien bajo estrés y es algo de verdad más, de lo más importante cuando sales en el escenario, ¿eh? Él les había dicho que nosotros veníamos, ¿no? Para que hablaran también de él. Hablo bien de ellos, hablo bien de mis chicos. Bueno, ¿y qué sabes de Chile? Lo primero que me ocurre cuando pienso en vuestro país es la poesía. Gabriela Mistral, por ejemplo, o Neruda. Bueno, son autores que nos siguen ayudándonos a comprender mejor el alma humana. Ahora vamos a seguir el ensayo y después nos vamos a dar una vuelta por Roma. Nos vemos. In Italia 640, in Romagna 231. Bueno, estamos en el Teatro de la Ópera. Este es el balcón. Como dato tiene el, ¿cómo se llama? Candelabro más grande de Europa. ¿Tú ya te ha tocado actuar en este teatro? Yo tuve la suerte de cantar antes de la pandemia una ópera aquí. Se hizo Eugenio Niegin de Tchaikovsky y creo que después de esa función se cerró. Para mí fue importantísimo porque igual es mi debut en Italia, en un teatro importante. Fue el único de la academia que pudo debutar. Para que la gente entienda, ahí está la cortina. Exacto, esta es la cortina. Aquí es la cortina. Que cierra. Esto es lo que no vemos los comunes inmortales cuando exacto. Estamos sentados afuera. Exacto, eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero que de aquí para allá se ve el público. Es como el momento más importante para nosotros. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando estabas haciendo tu debut? En Italia, en uno de los teatros más importantes que hay de ópera del mundo. Fue súper emocionante porque yo creo que cualquier cantante sueña con debutar en Italia. Fue una experiencia súper linda que digamos que nos habría gustado seguir porque la pandemia llegó justo después de esa ópera. Y nada, una emoción tremenda. No sé describirla porque, bueno, ustedes lo están viendo ahí. Ahora estamos en el pleno centro de Roma, a punto de llegar al altar de la paz. Bueno, esta ciudad lo que tiene de hermoso es que es un museo al aire libre. Súper difícil Roma como ciudad crecer o modernizarse porque no se puede construir, llegar y construir. Hay que... Todos son ruinas arqueológicas, son patrimonio que hay que cuidar. Entonces, como es muy complicado hacer una estación de metro, arreglar las calles. No es tan cómoda para manejar para los que están andando. De hecho, en Roma hay solo 2 líneas de metro. Y la gente no lo usa mucho tampoco, porque muchas veces han tenido que... Han empezado a hacer la estación o la línea de metro, se encuentran con una ruina y chao para la casa, tienen que dejar el... la faena, digamos así, a mitad. ¿Y estos son los sombreros de moda? Sí, porque, bueno, la gente no se da cuenta, pero el calor que tenemos en este momento... Sí, la cámara no registra la temperatura, pero hay 35 grados en estos momentos en Roma, por lo bajo. ¿Te quemaste? Sí, me quemé. No debería irme afuera. Oye, ¿se puede hacer un huevo frito en esta cuestión? Sí, de hecho. La cagó. Hay que estar bien locos para salir a grabar hasta ahora. En todo caso. Este es el templo de Minerva, uno de los tantos, bueno, las ruinas del templo, porque en realidad Roma es mitad ruina. Y hubo una época, después de, digamos, del 900, que mucha gente hacía sus casas con las piedras de la ruina. Después eso se ordenó que no se podía ocupar, pero el resto de los edificios, muchos están hechos con estas ruinas antes que fueran protegidas. Es un típico templo romano con las columnas, escaleras, un patio grande. Aquí hay una foto de cómo era, o sea, no sé si se alcanza a notar, pero era un palacio, ¿cachai? Ahora estamos al frente del altar de la patria, el altar hecho a Víctor Emanuel II. Este es un edificio de los más controversiales de Italia porque es amado y odiado. Es amado porque es monumental, es imponentísimo. Tú aquí, no sé si la gente lo ve, pero es... ¿Cuánto tiene esto? Como 80 metros de altura, es súper grande. Es una locura de grande. Es una locura de grande, es una locura de la cantidad de mármol, porque está hecho todo de mármol blanco. Y por una parte, esa parte bella, y por otra parte, da mucho fastidio a la gente que maneja, porque refleja el sol. ¿Y tiene algunos sobrenombres este monumento? Sí, la torta de matrimonio le dicen, la máquina de escribir. Porque tiene una forma un poco así como un poco circular, que parece una máquina de escribir. Y este es como el centro, es como Plaza Italia, por decir así, de Chile, porque aquí se junta toda la gente cuando hay partidos, cuando Italia gana una copa, lo que sea. La última que fue recién, aquí estaba lleno de gente, había pantallas grandes, o sea que es como un centro también... cultural, social, muy concurrido, pasa todo por aquí.